Corsario Negro Junior, ¿cómo seguimos de esa lesión? Ya vamos avanzando, gracias a Dios. Llevamos una semana ya en rehabilitación. Hemos estado avanzando. La evaluación, faltan 4 meses y fracción para la primera evaluación deportiva. Para la vida común, en 20 días ya me van a volver a evaluar los doctores para lo que es el ámbito de la vida común. Entonces, el deportivo lo hace hasta el 6º mes. Entonces digo, vamos bien, me siento bien. Y no voy a darle velocidad, quiero que sea el tiempo que tenga que hacerse para que... Además, el comentario que me hiciste, que si no quedabas bien ya no regresabas a la lucha, pues sí, fue muy fuerte. Lo que pasa que, a decir verdad, creo que cuando ya no disfrutas o sientes estar en el ring al 100%, no hay la necesidad de estar en él. Hay muchos chavos que traen muchas ganas y que pueden al 100%. No veo el motivo por el cual yo tenga que quitar una plaza que alguien puede ocupar para que se entregue al 100% al respetable, ¿no? Claro, eso esto habla de tu profesionalismo, ¿no? O sea, realmente que tú lo veas desde esa perspectiva más... por el aspecto profesional que laboral, pues habla bien de ti, ¿no? Sí, creo que apenas lo comentaba con mi señor padre, nunca he visto un luchador que haga algo como lo que hizo el japonés Liger en estos días. Anuncia su retiro cuando el señor está en su plena capacidad física. Cualquiera podría decir que él podría estar aquí 5 años más en el ring, pero él... y nada más él sabe cómo está su cuerpo, entonces él decide retirarse en enero. Nunca he visto que una estrella de México tome una decisión similar por beneficio de su propia persona. Creo que aquí en México eso es algo en lo que no hemos avanzado y lamento mucho que sea así, porque hay gente en el ring que, aunque nosotros les guardemos el respeto más importante, creo que lo pierden al estar en un ring en esas condiciones. ¿Algo más que quieras mandar de mensaje a tus seguidores? Nada, que nomás no se olviden de mí, ahí está el Recio, y si el Recio está al 100%, estaremos arriba de los cuadriláteros. Estoy haciendo lo mejor que puedo, quiero regresar obviamente, y espero poder lograrlo y lograrlo de la mejor forma. Te agradezco.